Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Lamentablemente, la noche de este martes, una mujer falleció dentro de su trabajo debido a un accidente de tránsito. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. Una mujer falleció producto de un accidente laboral en Barranca, Punta Arenas, la noche de este martes. La víctima, quien fue identificada como Ana Martínez, laboraba en el departamento de limpieza en un edificio de la zona, cuando en el estacionamiento de este, un vehículo pesado la golpeó y provocó su deceso en el sitio. Sobrellevar un proceso de duelo no es un tema sencillo, sobre todo cuando este nos sorprende sin previo aviso. Claramente, cuando tenemos una pérdida de forma inesperada, independientemente de la causa, no estamos listos para enfrentar el proceso. A veces en la enfermedad crónico-terminal tenemos tiempo para prepararnos para la despedida y asimilar la pronta partida de esta persona que amamos. Pero cuando el duelo llega de un momento a otro, primero tenemos que reconocer que hay una fase de shock y en esta fase ocupamos atención y abrigo. De acuerdo con el psicólogo, quienes pasan por este proceso deben permitir un espacio de expresión emocional. Tomará un tiempo para entender lo sucedido y pasaremos por fases como enojo, negación, angustia, preocupación, preguntas sin responder. Y esto requiere que tengamos empatía. Tenemos que darnos tiempo, abrir espacios de diálogo, espacios de escucha, no juzgar, minimizar o descalificar las emociones de la otra persona y comprender que todos tenemos diferentes ritmos. Durante el año anterior, el INSS atendió aproximadamente 354 personas por día que sufrieron un accidente en el trabajo. Y si llegamos diciéndole, mira, es que se nos fue, qué querido que era, qué falta nos va a hacer, esto más bien puede generar en la persona que está recibiendo la noticia todavía mayor temor, mayor nerviosismo, mayor ansiedad. Si hay adultos mayores, tenemos que tener en cuenta la condición en que está esa persona. Igual en las otras etapas que he mencionado, también tenemos que tomar en cuenta el nivel de salud, el nivel emocional en que está la persona. De acuerdo con el especialista, se debe dar contención y apoyo a una persona que esté pasando por un duelo. Este podría ser el caso de familiares, amigos e incluso compañeros de trabajo. Con información de Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Compañeros y amigos televidentes, estos son algunos de los consejos que brindan los expertos en psicología para poder abordar los casos de las familias que pierden a sus seres queridos en incidentes de este tipo tan abruptos, que llegan en los momentos menos esperados de cada uno de las vidas de estas personas allegadas a quienes fallecen en este tipo de accidentes. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más.